Bueno, bien, hola amigos y amigas de Geco. Estamos un poco tarde porque me olvidé de grabar el video. Tendría que grabarlo. Los ricos no piden permiso, pero lo voy a dejar para el viernes. Así que hoy, a todo o nada, negocio millonario. Comencemos. ¿Qué tengo? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo? No tenés nada. Sí, pero me siento... Sí, ¿cómo no? Tengo acá. No voy a decir nada. ¿A quién toqué? ¿A la del buen pasar? No. ¿A quién fue? Ah, ok. Y ahí ya estoy bien. Ok. A ver, por favor. Está bien, ¿eh? Sí, estoy bien. Sí. Me dijiste verde. Las azafatas están mal. ¿Qué me vas a vender, Matías? Buena que... Odio los que están divinos en la fiesta y ven al otro que está mal y le hacen sentir eso. O sea, porque ellos están espléndidos. Impecable, pero claro, sí. Porque yo vengo, ya me volví loco muy de entrada. Igual si se agachan se les ve todo porque no tienen corpiño, literal. Fiesta, ¿qué tenés para venderme? Creo haberte traído algo acorde a la noche. A ver. Estamos en la noche de gala y que te traje algo grosso. Me gusta. A ver. Es grosso, pero no entró acá. Es tan grande que hay que... ¿Qué? ¿Es auto? Las zapatas, si se agachan... Es antiguo, grande, como te gustan las cosas... Se les va a ver todo. Yo te digo una cosa. Todo. Lo que haya que poner. Bueno, perdón, pero... No, pero ¿dónde está? ¿Está afuera? Está como ahí, pero como es como el fitito. Si es otro fitito, lo quiero, ¿eh? Pongo, si es otro fitito lo pongo. Dale, vamos a buscarlo. Vamos, métanle. Vamos a buscarlo. Si es otro fitito lo quiero, ¿eh? A ver, ¿puedo ir con este micrófono o voy con el de Sergio Denis? Ah, a mí me gusta el de cable, el de Sergio Denis. Ese, a ver, ¿dónde está? A ver. A ver, no, es buenísimo. Miren, no, lo buenas y brillantes que están las zapatas. Más que nada pongo el programa por eso, vida, no me importa. Me importan más las azafatas que están más buenas que... Le pido disculpas al camarógrafo. Miren, ahora las van a mostrar bien. Es muy grande. Es auto. No. Ahora las van a mostrar. A ver, por favor, esperá. Decime, vení, por favor. Perdón. Perdón a los camarógrafos, todos estamos en vivo. No te agaches, morocha. En vivo, día domingo. A ver, vení, no se, morocha, no se ve bien. No te agaches, morocha. Nada más. No se ve bien, ¿no? No se ve bien. A ver, esperá. A ver si lo traen. ¿Qué hago? ¿Me voy para allá? Porque yo lo quiero ver. No se ve del todo bien. Esperá. Vamos a hacer una cosa. Mientras que la morocha no se agache. Me voy al estudio, lo voy a esperar. Mientras que la morocha y la rubia no se agachen. Tráemelo, porque... No. Esperá. Lo quiero comprar. Sánquenme un segundo. No, tráelo. Vamos a estar bien. Tráelo, por favor. A ver, si ¿sí lo tiene? Lo tiene, que me lo traiga. Que me lo traiga. A ver. La raza también está buena. No. Yo para, quiero hablar con la producción. Posta, estamos de fiesta. Esperá, no, que entre acá, ¿eh? No lo muestren todo. No, espera. Mira, sí. No lo miro. A ver, mira. ¡Malo que es ese! ¡Esa nave! Esperá, le quería decir a la producción que dale. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Sí, lo voy a negociar bien. Igual es viejo, ¿eh? O sea, no tiene por qué valer tanto. Le tenés que encontrar a alguien que le guste. Sí. ¿Sabés que lo raya? Eso sí. No. Guarda, y sí, guarda. Es muy finito como entra ahí. No, el marco cuidado. De la... ¡Ay! Ahí está. Me gusta, está muy bien. Está muy... Esperá, decime, flaco, ¿cuánto cuesta? A ver... No, pero si vale... Está más buena. Si va a traer es porque también producción tiene que saber que se puede comprar. Yo lo voy a negociar bien, pero no puede ser. O sea, yo lo voy a negociar. A ver, pasalo. No se puede creer. A ver, mételo ahí. O sea, no me lo rayes. Guarda atrás. Ahí está. A ver, espera. Ay, no te la puedo creer.
Es muy zarpado. Mirá lo que se ve. No, ¡es buenísimo! Sí. Doy todo lo que tengo usado. Doy, pará. Doy todo lo que tengo usado de entrada. De entrada doy todo lo que tengo. Doy todo, ¿eh? Todo lo que compré en todo este tiempo. A ver, tráelo para acá. ¡Dame la zapata, Guido! Tráelo para acá. No, mirá las gomas. No, mirá las gomas. Dale giro. No tiene buen radio de giro, ¿eh? Mirá, no tiene buen radio de giro. Fíjate que... Guarda con las cosas. Dale para atrás. Está muy bien, papá. No, está muy bien. ¿Sabés que me subo acá y con la chuta te doy con el Padrino 2? Claro. Es muy bueno. Es buenísimo. Hay un poquito más para adelante. Está más bueno de la zapata. Está muy lindo. Es hermoso. Lindo. Sí. Eso que me está lindo. Espera, la zapata. Déjamelo. Espera. Escúchame. Espera. Baja, a ver. Muy no, bueno las zapatas. Espera, mira lo que está adentro. Fíjate. Mira. Mira lo que es. No, amigo, parece mirá, un telo. No, ay, por favor, lo quiero. Mirá, escúchame, supera al fitito. Parece fitito un telo, amigo. Estaba bárbaro. Estaba muy bueno el fitito. Te lo perdiste. Pero este está muy buenísimo más. Escúchame, pará. Esperá, no me digas nada. Yo te voy a decir un precio. ¿Es muy alto? ¿Es muy alto el precio? Mirá, nunca lo puse a la venta. Y después del programa, si no te lo vendo, tampoco lo voy a vender. La oportunidad es tuya. Y creo que puedo pedir algo razonable para lo que es el auto. Te digo yo. Las cuatro zapatas, dame, Guido. 23.000 pesos. Para arrancar, esperá, no se rían, esperá. Para arrancar, si se ríen al revés, lo hacen sentir a él. Los camarógrafos en eso no se avivan, ¿no? Lo hacen sentir a él que vale muchísimo. Y también es una cosa que es vieja también, ¿eh? O sea, está muy bien cuidada, pero no es nuevo esto, ¿no es? ¿Querés que te conteste? ¿Te contesto a eso? Pará, si me vas a contar, ¿en serio? ¿Sí? Si me vas a agarrar algo de adentro, yo te puedo decir algo. Del auto. Pero me vas a decir que no, que sí. Déjame, ¿me permitís? A ver. Ve. ¿Está bien? A ver. Las azafatas, Guido. Dale. ¿Cómo? ¿Cuánto me pediste? Yo no te pedí nada. No, yo ¿cuánto te ofrecí? Me ofreciste? Yo te ofrecí 23 mil pesos. Sí. Bueno, dale, pero pará. Uy, decime tu precio. Te puedo decir la verdad. Es un auto que tiene mucho sacrificio. Decime cuánto. Vale mucho por todo lo que tiene. ¿Vos sos vendedor? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy comprador. Pero no me digas si no lo vendo. Porque si lo está vendiendo, no, puedo no, vender. Sí, te lo puedo llegar a vender. Pero no es si, si yo no te fui a buscar. O sea, a mí me gusta lo que me traes para vender. Pero esto no es. O sea, si vos lo querés vender, lo vendés. Y si no, te lo llevás. Yo estoy para ofrecer. No, pero es muy poco. ¿Eh? Es muy pobre. Bueno, está bien y no me parece mal. No es que yo me voy a enojar porque me diga. Yo puedo subir el precio. O sea, no, esto no es yo te ofrezco que te estoy robando o que vos me estás robando a mí. Es llegar a un precio. A las tres zapatas. Por ahí te obnubila, pero que como todo también tiene un precio. Por ahí te obnubila la primera vez que lo vi yo. Pero vos que lo ves todos los días, ya te parece común. Guarda que por ahí pagás esto un montón y después pasa una semana. Claro, las tres zapatas, Guido, y ahí puedo hacer negocio. Ya sé cómo es todo. No, yo te digo la verdad, como nunca le puse un precio, porque hasta el día de hoy que te lo quise ver. ¿Se encendió algo? El electro, pues está calentando. Ah, calienta como loco. No, es normal, todos los autos tienen electro. Esperá, ¿me vas a decir el precio? Espera, pensalo, bájale algo. A lo que viniste a traer, bájale algo. Drea le cambió la cara al lavado para siempre. Te presento la línea de lavarropas Drean Design. A la mayor eficiencia de lavado y ahorro, también Drean le suma la mejor imagen. Mira. ¿En qué calidad está? Matías, 23.000 te dije. No. 23.000, 28.000. Mirá. 28.000, porque sabés que los veo a todos. Como es la primera vez que veo a producción. Ay, Paco, como que dame las cuatro zapatas, me gusta. No me quiero equivocar también, por eso le arranco abajo. Por ahí la producción te ayuda. Viste que ustedes se manejan por ahí con
internet, con Mercado Lo Libre. Lo puedes apagar porque es tremenda. Guarda que hace un ruido. ¿No? ¿Se apagó? Claro. Bueno, porque hace un ruido grosso también. No, tampoco por ahí se ve muy lindo, pero tiene sus cosas, tiene sus mañas. No, para nada, para nada. Mira, 30 mil pesos. Búscalo. Buscalo, no, no esto, ¿no? Pero este estilo de auto. 30 mil pesos. En Mercado Libre buscamos. Pero vos tenés un precio. Sí, sí, sí. Decímelo. 160. Ya está, que venga la nata. Sí, que venga el programa que sigue. Porque no, no, no tiene. No, a ver, es una palabra que te juro que no use nunca. 160 mil pesos. O sea, lo mío es bajo. Compralo, pero lo tuyo. No, no, sí, ya sé. Lo tuyo fue muy bajo. ¿Y lo tuyo? Acorde al auto. ¿Lo tuyo? Buscá en internet. Esperá, esperá, no nos llevemos mal. ¿Sabés por qué nos llevamos así? Porque los dos estamos muy cebados porque a mí me encanta. Y a vos también te gusta, pero lo querés vender. Entonces lo que tendríamos que hacer es bajar los decibeles y poder negociar tranquilo. Por ahí con la cosa te pones nervioso porque uno es muy materialista en ese sentido. Y se pone que quiere la cosa y eso genera efectos feos. No, ¿sabes lo que pasa? Que bajá. En cuanto a materiales, yo te puedo estar hablando que tiene muchas cosas. Esto no es un auto antiguo. Bajá, a ver. Tiene hasta 40 mil pesos. Mirá, tiene hasta 40 mil pesos. Tiene parte 45 mil pesos. De BMW. Nunca, pará. No sé si se ofreció eso por algo. 45 mil pesos. ¿Querés que te lo muestre bien en detalles? No, auto? No, quiero que me lo vendas. 45 mil pesos. No, bien. Abrile esto, a ver. ¿Le podés abrir el motor? 45 mil pesos. 46 mil pesos. El motor, amigo. A ver lo que es un motor. Lo 48 mil pesos. 40. No, Guido, 48 mil pesos por ese motor. ¿Qué te parece? Es. Dale 200. Dale 260 mil. 49 mil pesos. Mirá, te comento, con este auto yo soy miembro de un club de autos de exposición. Bueno, yo quiero ser miembro del club tuyo. No, no, 40, te digo. 50 mil pesos. Es pero un auto que lo tengo. No, pará, ¿qué me lo viniste a mostrar para no, nada? No, para nada. ¿Lo viniste a vender? Pero estamos muy lejos. Bueno, bajá. Te puedo bajar algo, pero. Pero bajá. Estamos, hay mucho margen. Pero bueno, dale, bajá. Así hay menos margen. 158. No, bajá, dale. Si vos lo pensás, si me decís 160, dale, bajá, no. Bajá. Esperá, Guido, esperá, no me decís, bajá, no me cuentes del club. Guido, no, bajame pero el si yo soy un compro. Vendedor y vos sos un comprador, mínimamente tenés que saber qué es lo que tiene el auto, nada, o vos comprás 57 mil pesos. No, Guido. No, en serio. Guarda que no me venga. No, está no, bien lo que digo. No voy a salir a último se momento. Se ve muy lindo. Sí. 57 mil. 57 muy mil. Poco. Dale, por favor. Pará, 57 mil y la moto. Trae la moto. Trae la moto. No. 57 mil y la moto. ¿Pero qué quiere la moto? Vale 10 lucas. Mirá, la moto vale 10 lucas. Se hacen 67 para vos. No, si la vendés, tráele la moto. Vení. Tráele la moto. Te va a gustar. Porque además, mirá, tiene el mismo color que tu. ¿Te gusta el bordó? Mirá cómo está hidrografiada esta moto. Mirá. Guido. Mirá qué moto. Mirá qué moto. Mirá qué moto. Ya por el Fiat 600 te dijeron que no. No, yo pero no le ofrecí 57 mil pesos. No, no, la moto. Le ofrecí la moto menos. Está muy linda, pero si no es una moto que valga mucho. Es una. Disculpame, pero es una Zanella. No, no es una Harley, ni una Triumph, ni. Y eso oh. Pero no vale obvio, mucho más. Todas las marcas tienen, más línea más barata y. ¡Le bardearon la moto, guacho! ¡Te quiere matar! ¡Le bardearon la moto! Tiene también tiene línea más cara. No, no, es linda moto, pero no 57 mil vale. Y la moto. ¡Guido! No, Guido. ¡Te bardearon la moto, Guido! Y la moto. No, me caes bien, ¿por? Me caes bárbaro, pero no. Muy poco para lo que pido, no está. Sí, está no, bien. Nada, ni la mitad. ¡Te bardearon la moto, Guido! Pero, ¡fue! ¿Qué? ¡Bardearon! La moto. Baja. Esa plata vale. Pero baja. Esa plata vale el auto original sin restaurar. Pero baja. Y baja. 175. No, pero. ¿Vos? Ya bajé. Espera. A ver, espera. Te bajé el valor de la moto. Yo te dije 58 y la moto. Ok. Dejamos esa parte ahí. ¿A vos te parece que vale 155 mil pesos o me está diciendo un precio no, para ir bajando? Por ahí las chicas pero se buscan bajá en rápido, internet. Porque ya bajá y lo vendemos rápido y nos abrazamos. No, no, te digo la verdad, no quiero venderlo porque no sé. Pero por eso ahí que ibas a decir, ese es el problema, no necesito venderlo. No, no necesito. No.
No me vendría mal venderlo el auto, pero lo que pasa es que no lo voy a regalar. Porque no lo regalé, pero no armo nada. ¿Ya probaste las nuevas mini tostadas de Riera? Hoy sí, quiero probar esta morocha. Cuatro variedades de jamón, oliva, caprese y queso. Son crocantes, doradas y sabrosas. Solas están buenísimas. Y en tus ensaladas y sopas, ni te cuento, elegí Riera y disfruta de las verdaderas mini tostadas. Entonces, no, bien. Aparte, mirá, ¿qué hable tu mujer? ¿Qué? Aparte que él labura con el auto. ¿Y qué hace? ¿Vas a mandar gente? No, ¿cómo labura? ¡Ah, lo alquilás! Claro, vos no me dejás explicarte. ¿Pero cuánto alquilás este auto? Y depende de lo que sea el evento. ¿Cuánto lo alquilás? Pues te digo, porque puedo sacar un precio. Una noche, sí, que son 2-3 horas, no, más diga, o menos. A ver, acá te agarré, no lo puedes decir muy caro porque no te va a llamar nadie. Decí la verdad, ¿cuánto lo alquilás? No, es un margen, depende de los recorridos que haya. Está bien, pero yo tengo una cuenta según... Están entre... Un recorrido básico entre 1.500 y 2.000 pesos. Bueno, ponele, está bien, 1.500. 1.500. Un recorrido básico, corto. De... ¿Pero cuántos enganchás? No, mejor no hablo. Pero está bien, pero es difícil que te llamen. No, Guido, no. ¿Y por qué todo el mundo va a querer? Sí, siempre hay muchos autos. Viernes, sábado y domingo se hacen eventos. La gente se casa, hace cumpleaños de 15. 65.000 está pesos y la auto. También en mercado. ¿Está auto publicado el auto? ¿En cuánto? En alquileres. No, para la venta no. Tenés de en pero venta. ¿Sabés que me da bronca? ¿Vos me viniste a mostrar el auto para vender o me viniste a contar para mi casamiento? O sea, no sé. Te digo, mira. ¿Por qué alguna no se pone de este lado? ¿Tienes que hacer algún evento alguna noche y lo llevas? Pero por eso, no me vendés el auto, que venga el otro producto, si no querés bajarme. Sí, te bajo un poco más. Pero no de, vos me estás ofreciendo 50 y pico a 150 y pico que te pedía yo. Y a ver, baja. Y bueno, te puedo bajar 150. Te bajé 10, es muchísimo. Con 10 mil pesos en un auto haces muchas cosas. Esperá. Yo no sé, ahora es la típica que me excedo. Para mí, 65 mil pesos y la moto está bien. Yo esto no lo compré. Pará, 70 mil pesos y la moto. O sea, son 80 mil pesos. O sea, 70 y la moto. 70 mil pesos y la moto. 70 mil pesos y la moto. O sea, con 70 mil pesos, perdón, te comprás auto 0 kilómetro. Bueno. Bueno, con todos los chiches. Pero a él no le importa, capo. Él quiere vender el auto. 70, porque yo también, si vos te pones en esa postura, no parece una que yo lo veo como un auto para usarlo todos los días. Porque si vos querés esto. Está bien, te tomo la del laburo. Por eso, 70 mil pesos y la moto. No, 70 mil pesos y la moto son 80 mil pesos. No, a ver. 148. Ya te bajé. 75 mil pesos. 75 mil pesos. Sos vos con ese auto, Guido, a la noche. ¿Eh? Es muy Martín bueno. Fierro. Vas con esto para. Dale 148, Guido, ya está. Voy a quedar con esto. 75 mil pesos. ¿Parás en la entrada? Más la moto. No, Guido. ¿Lo puedo encender? ¿Pero qué puedo hacer con la moto? Está bien, no te asustes. No anda. Uy, ¡lo rompió! A ver, encendelo vos. ¿Lo puedo encender? ¿Pero qué? ¿Hay que hacer algo? ¿Qué hay que hacer? Esto es lo típico de tener que hacer un curso. Antes de encenderlo, la novia te putea. O sea, decime. Dale, por favor. A ver, encendémelo. Dale, que se viene periodismo para todos. Se viene Jorge Lanata, pero él me lo vende antes. Por favor. Hola, ya se viene Jorge Lanata, que dijo que iba a venir a jugar al Chau. Sí. Dijo, ¿no? Sí. Yo no le quise decir mucho, que lo decida, pero para mí las preguntas las pega todas. Oh, a ver, dale, por favor. Me subo, pero vos bajás el precio. ¡Buena! 145. ¿Cómo? 145. ¿Sabés que lo cierro? ¿Sabés que conozco? Yo estoy en 75.000 y la moto. Eso hace 85.000 pesos. Él está en 145, pero no bajó nada. O sea, quiere decir que va a bajar. A ver, y te digo, después cuando llego a mi casa, porque le agarré el gustito, bajá, por favor. Pensá en bajar. Pensá, no, dejalo prendido, que no podés largar el empleado. ¿Ah, sí podés? A ver, bajate y que siga andando. A ver, y bajate. Ahí está. A ver. 75 mil pesos y la moto. 75. Aceleralo, Guido. Probalo. ¡Ja, ja, ja!
Uy, es tremendo. Acelera, ¿se escucha? Mirá, mirá, poné el micrófono. Es tremendo. No, horrible, sí, sí, que me, al sí, revés, sí, le alejan sí, los micrófonos, ¿no? Esperá, 75.000 pesos, ¿no? Si la moto te hacen 85.000. Te pido por favor. Tiene que agachar la rubia, favor, no, Guido. Dale. No, Guido. Dale, ¿te puedo bajar un poco más? Dale, baja. A ver, baja. Estás lejos vos. Hay un margen. ¿Cuál es la marcha? La, los cambios son cualquiera. No, no. Tenés dos palancas ahí. ¿Y cómo es? Es que tengo mucho para adelante. ¿Anda? Una palanca, la más chiquitita, es la marcha atrás. Es aparte de los demás cambios. No, pero es cualquiera. No, no es cualquiera. Los autos de carrera tienen ese. Pero tiene levantavidrio eléctrico. Claro. Ah, es un injerto, mirá, se levanta. O sea, le hace. ¡No! ¡Re piola, mijo! ¡Es buenísimo! ¡80.000 pesos y la moto! ¡80.000 pesos y la moto! ¡80.000 pesos y la moto! Son, mirá, pará, son 90.000 pesos. Le agradecemos a la escuela de buceo EBTD. Contactate con EBTD Buceo en Facebook. EBTDBuceo.com.ar. También te podés meter. Escucha, 80.000 pesos y la moto. 80.000 pesos y la moto y la balanza. No, 80.000 no pesos. ¿Eh? Amigo, le quiere dar la balanza. No olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguirme en las redes sociales y en mi canal secundario que va a estar abajo en la descripción. En la descripción. La balanza la pagué 3.000. No. Pará, 80.000 pesos. La moto, la balanza. La balanza, el libro de Márquez, que es una edición que vale 8.000 pesos. Sí. Me van a matar. Pero te juro, eso te hace como 100 lucas en total. No, Guido, te bajé a 140. Baja, por favor. Es muchísima baja, plata. Baja, por favor. Dale, que no, se viene con el auto lo vale, Guido. Dale, dale. No, Guido, te queda bárbaro. Mirá, ella tiene carita de que la guita que estoy diciendo no, está bien, ¿o no? No. ¿No? No, 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 no. ¿Sabe el sacrificio que pero esperá, no, hoy es un día especial para comer pizza con amigos y por eso voy a llamar al almacén de pizza 0810-888-2562. Dale, nos comemos no, una pizza en el almacén de pizza. Aparte, te quedaría bárbaro acá. 80.000 no, no, pesos y la moto. Déjame terminar este domingo en vivo a todo nada. Baja. Te vas a quedar con las ganas. Baja un poquito. Guido, ya está. Resignate, no lo vas a poder comprar. Baja. 137. Ya te bajé de por favor. La verdad, si me pongo a sentarme en mi casa y lo pienso, esta plata está regalado en serio. Espera, 137. Yo quiero otro regalo, Guido, no me la sé. Guido, hay autos en venta más caros que este y seguramente no están como. 90.000 pesos y la moto. ¿No? No hay arreglo. El aplauso grande para él porque se viene Jorge sí. Lanata. ¿Sabés que si tenía 3 minutos más me lo compro? Sí, ¿no? Estaba bien. Sí. Pará, de última, ¿vale? 90.000 pesos y la moto, ¿sí? No. ¿Y la seguimos mañana, no? No, no. El aplauso grande bueno. Para él, señores. No, bueno. ¡Hasta acá llegamos! Todo, me tenía que ir sonriendo. Está muy bien el auto. Sí, claro. Se lleva... Está re piola el auto, amigo, mírenlo. Le voy a poner el plano este. Todo, me tenía que ir sonriendo. Está... Ahí está, este es el plano que hay. Está muy bueno el auto. Muy bueno. Pero no lo pudo comprar. Lamentablemente no lo pudo comprar. Yo lo voy dejando por acá. No olviden comentar, compartir, darle like. Suscribirse, activar la campanita. Muy bien el auto. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.